Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com. En este video les voy a hablar acerca de 5 mecanismos y 5 formas de motivar nuestra mente, nuestro pensamiento, porque la motivación es uno de los principales factores que nos va a ayudar a progresar, debido a que nosotros los seres humanos en nuestro interior tenemos un impulso fuerte a crecer, a evolucionar, a mejorar, a llegar a un siguiente nivel, a cada día estar mejor, ¿sí? Y pues para eso el ingrediente principal es la motivación. Sin ello no hay manera de que nosotros avancemos. Entonces, por lo tanto, nosotros por lo general nunca estamos conformes al 100% bajo ningún tipo de circunstancia y siempre queremos algo más, ¿eh? Y el estado en que nosotros permanecemos es un estado A, por así decirlo, un estado donde nos sentimos incompletos, sentimos que nos falta algo más y sentimos un deseo y una motivación por hacer algo más, por llegar a otro estado, a otro nivel, que viene a ser un punto B, donde en ese punto B pues va a estar la plenitud, ¿sí? Donde, imaginar, como se dice, a nivel de imaginación, creemos que allí vamos a estar muy bien, ¿sí? Y para ello, pues entonces, nosotros nos sentimos motivados y sentimos un deseo por ese lugar B, por ese estado B o por ese objeto B que en algún momento no tenemos, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de cultivar y mantener viva la imaginación. Para eso, pues entonces son estas 5 claves, ¿sí? La primera de esas claves necesariamente es que es fundamental, ¿sí? Fundamental. Y es algo que pasamos por alto, pero no debería ser así, y es mantener firme un deseo, un sueño, una fantasía muy grande, ¿sí? Tan grande que se forme como el centro de la vida. Que sea algo que no se pueda olvidar, que sea algo que en el fondo cree que lo puede lograr y que lucha día a día por ello, ¿sí? Y si usted no ha encontrado eso, que es lo suficientemente grande para que absorba su pensamiento la mayor cantidad de tiempo posible, pues entonces encuéntrelo, ¿sí? Porque si no llega a encontrar eso, que debe ser una meta tan grande, un deseo, una pasión tan fuerte, pues entonces usted no va a encontrar la suficiente gasolina que se necesita para hacer algo diariamente, ¿sí? Durante un largo y prolongado periodo de tiempo. Es como el atlética, el atleta que sueña con la medalla de oro, ¿sí? Entonces día a día se levanta por la mañana a las 5 de la mañana y hace sus respectivos ejercicios. O por ejemplo, acá en Colombia, específicamente acá en Medellín, tengo entendido que hay una niña que ganó como las Olimpiadas de natación, bueno, algo así, y decía a su padre que ella era muy disciplinada y que se lo merecía porque precisamente se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a hacer no sé cuántas horas de natación, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente en su mente tenía muy fija esa idea de conseguir la medalla, ¿sí? Entonces, y así hay muchas historias de deportistas que hacen unos grandes esfuerzos porque quieren llegar a ser lo máximo en esa meta y tienen ese sueño, ¿sí? Y a nosotros, desafortunadamente, esos sueños y esos deseos se nos olvidan, ¿sí? En la rutina diaria de la vida. Entonces, en vez de estar pensando esa meta y estar concentrados en esa meta que nosotros queramos lograr, vivimos pensando en cosas que no tienen ningún lucro para nosotros o para, por lo menos, para lograr esas metas y lograr crecer en la vida, ¿sí? Estamos pensando en la novela de las 8, en lo que dijo el vecino, en las noticias y así. Se vive todo el día el pensamiento revolcado en una cantidad de cosas que no tienen ningún propósito y finalmente se nos olvidan nuestras metas, ¿sí? No tenemos algo que tengamos una suficiente ambición. Nosotros, nuestras metas son, como se dice, simples deseos pasajeros, ¿sí? Simples caprichos, ¿sí? Pero no somos serios con nuestras metas, no tenemos algo que nos hierva la sangre, que sea algo que no nos deje casi que dormir por estar pensando en ello, ¿sí? Casi como lo hace un fanático, ¿sí? Los fanáticos están completamente absorbidos por aquello que es objeto de su fanatismo, ¿sí? Llámese cualquier tipo de fanatismo religioso, ¿cierto? El fanático religioso es alguien que en cualquier conversación de una vez te mete el tema religioso y no es capaz de sacarlo, ¿sí? O el fanático político, ¿sí? Es que mejor dicho, ¿sí? No puede haber
ningún tipo de comentario o incluso en cualquier red social, con cualquier tema, en cualquier conversación, de una vez saca el tema político, ¿sí? Porque son personas que están completamente absorbidos por ese pensamiento. ¿Y qué tal que en vez de ser absorbido por cosas que únicamente lucran a otras personas, ¿sí? ¿Por qué no ser absorbidos por nuestras propias metas, algo que nosotros queramos lograr, ¿sí? Qué bueno sería eso. Y para ello, pues entonces, la manera de hacer es pensando, ¿sí? Tener esa, encontrar ese sueño, esa meta, y luego cada día dedicarle un poco más de tiempo a pensarlo, a realizarlo. Entonces, si quieres ser cantante, y es tu sueño más grande, pues entonces empieza a buscar cómo, a meterte en curso, a afinar la voz, qué sé yo, ¿sí? Pero empieza a hacer día a día actividades que te acerquen a ello y piensa en ello y deséalo con mucha fuerza, ¿sí? Esa sería la primera clave, de tal manera que tú te encuentras en un punto A donde viene a ser el punto de inconformidad, donde tú quieres algo más, y ese punto B viene a ser el paraíso, ¿sí? Donde tú vas a tener la gloria, vas a tener los premios, vas a tener todo eso que tú quieres y sientes un gran deseo por llegar allá. Sin eso, pues entonces créanme que es muy difícil, muy, muy, muy difícil llegar a avanzar en las metas, ¿sí? Lo que tú quieres lograr tiene que ser algo que está muy presente y por lo tanto no te puedes distraer en tanta cosa que no te va a dar ningún lucro, que lo puedes pensar, ¿cierto? Obviamente, pero si esos pensamientos no se están convirtiendo en realidades y en hechos que te acerquen a tus metas, pues entonces es bueno irlos apartando poco a poco. De eso ya hemos hablado en otros videos y hablaremos acerca de la saturación de información, de la cantidad de tareas que nos ocupamos y la manera de lograr metas. Bueno, ahora hablemos de otro punto, ¿sí? Que también ayuda a motivar nuestra mente, que ya hablamos de los deseos, de la meta grande, y lo otro es que otra manera de proceder y motivarnos es a través de establecer primero unas acciones y a partir de haber realizado unas acciones, ir por una recompensa, ¿sí? Porque es que nosotros los seres humanos actuamos al revés. Es decir, que normalmente primero vamos por la recompensa y por el camino fácil y por lograr ciertas cosas rápidamente y luego el resto de la vida nos la pasamos sufriendo las consecuencias de esos actos que a los cuales nos entregamos por un momento de deseo incontrolable, por un entusiasmo efímero y momentáneo, por una idea que parecía buena, ¿sí? Entonces, en cualquier circunstancia siempre es mejor que la meta se encuentre a mediano y largo plazo y que tú llegues a hacer una cantidad de una o una serie de esfuerzos y actividades y tareas que a partir de ejecutar esas tareas te va a llevar a una recompensa, ¿sí? Y es la manera correcta de actuar porque de esa manera siempre vas a estar motivado, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, voy a hacer esta tarea, esta otra, y seguramente si sigo así, voy a obtener ese premio que se encuentra allá en el punto B, ¿sí? Y no hacer al contrario, ir por la recompensa, por el camino fácil, por obtener el logro de manera inmediata, y ya luego, a partir de que se obtiene el logro, entonces van a venir unas consecuencias, ¿sí? Cuando cedemos a esa manera de actuar, en la cual actuamos por unos impulsos, por unas recompensas efímeras que se ven muy buenas en algún momento y que no medimos las consecuencias, generalmente ese tipo de acciones nos lleva a tomar decisiones y involucrarnos en acciones que nos meten en problemas, ¿sí? Que nos lleva a pasar el resto de la vida pagando por eso que en algún momento obtuvimos de una manera rápida, ¿sí? Y esa es nuestra principal dificultad. Realmente las cosas que valen la pena en esta vida no se entregan de una manera tan fácil y tan sencilla y al menor esfuerzo, ¿no? Realmente las cosas que valen la pena en esta vida, realmente hay que luchar por ellas, ¿sí? Y hay que llegar a cierto nivel para poder tener acceso a ellas. Entonces, ya hablaremos en otro video acerca de la importancia de luchar por ciertas cosas y pagar por ello. Ya hablaremos pues en otro video, que de hecho lo iba a hacer en este video, pero bueno, me topé con este tema de la motivación y dije, bueno, ¿por qué no hablar de la motivación para la mente, sí? Entonces, es eso.
Encuentra cosas para hacer y que esas cosas que tú vayas a hacer te generen una recompensa a mediano plazo, ¿sí? De tal manera que tú dices, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y a partir de esto que voy a hacer, en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes, obtendré esto, ¿sí? Y me sentiré muy bien cuando lo haya logrado, ¿sí? De esa manera, eso que tú logres se va a convertir en un poder, en una habilidad, en un talento, en algo que va a estar a tu lado y que te va a beneficiar, ¿sí? Porque cada cosa que tú logras con tu propio esfuerzo se convierte en una habilidad, se convierte en un talento, ¿sí? Y se convierte finalmente en un poder. ¿Por qué? Porque lo vas a poder utilizar a tu favor en cualquier otro tipo de circunstancia. Es como, por ejemplo, qué sé yo, que tengas la meta de que, por ejemplo, esta semana, por ejemplo, ¿sí? Esta entre semana no vas a comer pasteles, por decir, ¿sí? Y llegado el fin de semana, pues entonces te vas a comer tus pasteles, tus tortas, tus malteadas, ¿sí? Entonces, es una recompensa a tu esfuerzo que has hecho a lo largo de la semana. Y por una parte, cuando tú logras eso, pues logras una disciplina y logras mejorar tu estado de salud, ¿sí? Entonces, así deberíamos proceder con la mayoría de nuestras metas. Bueno, no nos ahondemos tanto en el tema y pasemos al siguiente punto, ¿sí? Y es que cuando tú por ti mismo no eres capaz de moverte, no eres capaz de lograr las cosas, pues entonces necesariamente te vas a tener que someter a unos mecanismos de presión, ¿sí? A alguien con autoridad que te esté vigilando y que te esté diciendo por qué hiciste o por qué no hiciste, o en situaciones donde tú te comprometes a hacer algo y por obligación lo tienes que llegar a hacer porque si no, pues entonces van a haber unas consecuencias, unos castigos, unos problemas, ¿sí? Entonces, importantísimo encontrar esos mecanismos de presión si es que no tienes disciplina. Yo me acuerdo hace muchísimos años cuando yo quería empezar con este tema de los negocios personales y yo no era tan disciplinado. Sí tenía disciplina, pero era poco disciplinado y yo necesitaba concentrarme al 100% en mis actividades. Entonces, ¿qué hice? Bueno, yo sé que acá en este ambiente no puedo generar los suficientes niveles de disciplina porque me voy a distraer con facilidad, pues entonces lo que voy a tener que hacer es encontrar un lugar donde yo no me distraiga y por eso iba a una biblioteca e iba a estudiar diariamente y hacer mis actividades para yo poder prepararme al nivel que yo quería prepararse. Pasado unos 3 meses logré generar la disciplina y concentrarme en las actividades precisamente sin necesidad de interrumpirme y ya luego regresé al entorno, al ambiente donde estaba y a partir de ahí empecé a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconocí en mí mismo que no había la suficiente disciplina. Pues entonces, lo mismo en cualquiera de los casos en los que ustedes se encuentren, encuentren una situación que les obligue a actuar de cierta manera que tú quieres actuar para que así ese mecanismo de presión te sirva para formar eso dentro de tu personalidad y después lo hagas de manera automática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejercicio. Inicialmente pues lo haces en un gimnasio y luego te atreves a hacerlo tú mismo sin necesidad de alguien que te esté vigilando o promete algo, sí, comprométete delante de un grupo de personas a hacer algo y una vez lo hagas pues entonces ya vas a poder hacerlo por ti mismo, ¿sí? Esa sería la manera de actuar, es decir, encuentra un mecanismo de presión, ¿sí? Cuando tú eres capaz de hacer las cosas por ti mismo, entonces llegarás a ser libre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no vas a necesitar a alguien que te esté empujando y te esté impulsando a llegar a un siguiente nivel, sino que por ti mismo vas a tener la fuerza para actuar y lograr lo que tú te propones y solo ahí podrás ser libre, ¿sí? Antes no, porque antes a lo largo de la vida vas a tener que verte sometido a situaciones que te presionen y que te sometan a actuar de una manera, ¿sí? Vas a estar sometido por un destino, ¿sí? Pero a partir de que tú dominas tu propia voluntad y tienes un autocontrol de tu personalidad, pues entonces vas a alcanzar cierto grado de libertad y ya no vas a ser tan esclavo de una serie de circunstancias y unos destinos, sino que vas a poder elegir tu propia vida, vas a tomar tus propias decisiones, ¿sí? Y las vas a lograr, obviamente. Bueno, entonces un cuarto punto es
aprender a centrarse, a concentrarse, ¿sí? Es la manera en que nos podemos mantener motivado con facilidad y podemos lograr dirigirnos con más fuerza hacia una meta, ¿sí? De las cosas más difíciles que hay en este mundo, y créanme, es lograr una meta, ¿sí? Es impresionantemente difícil porque primero tienes que luchar contra toda una cantidad de distracciones, luego te tienes que dedicar a hacer algo por largo tiempo que quizás no es de tu gusto, porque mientras tú trabajas por algo que no te está dejando un lucro, ¿sí? Y que no te está distrayendo ni entreteniendo, pues entonces no es tan agradable, ¿sí? Tienes que abandonar toda una cantidad de actividades de distracción, de entretenimiento, dedicarte largas horas a trabajar sobre aquello que tú quieres lograr y durante un muy largo, prolongado periodo de tiempo. Entonces, así funciona. Y hacer eso, Ave María, esos sí son unos niveles de dificultad que de verdad es que es increíble, ¿sí? Entonces, ese solo hecho para lograr una bendita meta. Es que, créanme que es que nosotros los seres humanos no hemos tomado conciencia de eso. ¿Por qué? Porque somos muy teóricos. Teorizamos, vivimos toda la vida en un mundo de fantasías, de proyectos, de sueños, y a la larga lo que hacemos día a día es lo mismo de siempre, las mismas tareas, las mismas teorías, pero no pasamos a los hechos. Y cuando uno pasa a los hechos es cuando se da cuenta realmente lo difícil que es lograr una mínima meta, una sola, ¿sí? Dentro de las cientos de cosas que uno tiene para lograr y que desea lograr. Entonces, la manera de lograr eso es concentrarse y evitar al máximo las distracciones. Y para ello tienes que definir unos límites. Unos límites se refiere a cosas que uno está claro que tiene que hacer y que debe de hacer para llegar a lograr ese sueño y esa meta. Y estar muy claro, pero clarísimo, de las cosas que no debe hacer y que seguramente va a tener que renunciar, sino por el resto de la vida, por lo menos una cantidad de años, ¿sí? Así de la misma manera que el atleta que quiere ser el campeón mundial renuncia a levantarse tarde, eso es un límite que él dice, bueno, ya voy a hacer esto, ¿sí? Renuncia a comer grasas, ¿sí? A comer azúcares o qué sé yo, no conozco la dieta de un atleta, pero me supongo que para ser de alto rendimiento, su cuerpo tiene que estar lleno de puros nutrientes y no de una cantidad de cosas, de cosas artificiales que no le van a hacer ningún beneficio, ¿sí? Entonces, el atleta de alto rendimiento seguramente tuvo que haberse establecido unos límites y decir, es que definitivamente estas hamburguesas, estas malteadas, no, ¿sí? Y sí al brócoli, a la espinaca y a todas esas otras cosas. O lo hará cada semana o cada mes, no sé. Bueno, ya había que preguntarle a un atleta de alto rendimiento. Pero entonces, lo que les quiero decir es que para tú lograr algo tienes que definir claramente unas cosas que no, definitivamente no. Y dentro de esas cosas que tú vas a tener que decir que no es no a la televisión, quizás, ¿sí? Mira a ver, quizás es no a la televisión por las noches, sino que simplemente los fines de semana. Porque la televisión tiene un problema de que todo tu pensamiento es pasivo, ¿sí? Y tu pensamiento pasivo te lleva a actuar de una manera reactiva, no te ayuda a generar ideas nuevas, no te da... ¿Qué es pensamiento activo? El pensamiento activo es cuando tú ubicas una situación y empiezas a pensar en ella acerca de cómo lograrlo, por aquí, cómo es, de qué se trata, y tú empiezas a reflexionar acerca de ese tema, ¿sí? Pensamiento pasivo es cuando tú estás quietecito y esperas que toda la información venga a ti y simplemente tú lo repites como un loro, ¿sí? Como cuando se lee un libro. Entonces, las personas que han leído cientos de libros, pues entonces teóricamente todas esas ideas son funcionales en la mente, pero quizás en la acción había que mirar, ¿sí? Entonces, es diferente el pensamiento activo al pensamiento pasivo. Yo creo que ya lo hablé en un video, y si no, pues entonces tendría que hacer el video acerca del poder del pensamiento activo, que creo que ya lo hice, bueno, no me acuerdo bien. Entonces, es eso. Estamos llenos de actividades que cultivan el pensamiento pasivo, ¿sí? Es decir, tú te sientas, vienen toda una cantidad de ideas a ti, y tú dices, ajá, a los zombies, ¿sí?
Y eso no nos ayuda a desarrollar un pensamiento estratégico, ¿sí? Donde tú estás pensando, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Qué ideas? Lluvia de ideas, no hay una lluvia de ideas, no hay unas metas definidas, no hay unas maneras de lograrlo, no hay unas estrategias. Y por lo tanto, si no hay ideas, no hay estrategias, no hay pensamiento estratégico ni pensamiento a largo plazo, pues entonces no puede haber unos desarrollos superiores de inteligencia, ¿sí? No puede haber eso porque la inteligencia nace de observar situaciones y a partir de los recursos con los que se cuenta ir y lograrlos y superarlos, ¿sí? Entonces, importantísimo, importantísimo definir cosas que se deben de abandonar. Entonces, una de esas cosas seguramente puede ser la televisión, las redes sociales, el estar, por ejemplo, todo el día o los noticieros, bueno, qué sé yo, hay mucha cosa que quizás están absorbiendo un tiempo que es que a ti nadie te va a pagar, ¿sí? Nadie te va a pagar por ver la novela de las 8, que seguramente te entretienes después de un día cansado, bueno, pues entonces haz algo más activo, ¿sí? Entretente de una manera activa, que son los videojuegos, ¿sí? Un videojuego sí está generando un pensamiento activo porque pones al muñequito que está en la misión 1, ¿sí? Y ese muñequito en la misión 1 tiene que enfrentar unos enemigos, entonces tú tienes que decir, bueno, voy por acá, por acá, por acá, y luego enfrenta al jefe final, ¿sí? Y ese jefe final es muy difícil. Pues entonces ahí estás generando un pensamiento activo y a la vez te estás entreteniendo, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta eso, que si bien la televisión pues entretiene y es muy interesante, pues por lo menos a mí me gusta mucho, ¿sí? Yo, ojalá me quedara tiempo para ver todos los programas que a mí me gustan, las series, las películas, pero lo prefiero dedicar a otras cosas y más bien lo he reducido pues la medida de lo posible. Pero bueno, no nos ahondemos tanto en el tema y pasemos al siguiente punto, ¿sí? Que es definir un ambiente favorable, ¿sí? Encontrarse dentro de un ambiente favorable. El mundo está lleno, parece un universo, ¿sí? Y dentro de ese universo hay unos planetas. Y esos planetas, esos mundos, tienen dentro de sí unos entornos con sus propias leyes, con sus propios gobiernos, con sus propias maneras de actuar, de pensar, de vestir. Y existen muchísimos tipos de mundos, ¿sí? Por ejemplo, el mundo criminal, ¿sí? Eso es algo completamente diferente. Y cuando tú te metes al mundo criminal, pues entonces hay unas reglas, hay unas maneras de actuar, hay unas maneras de pensar, hay una cantidad de cosas, ¿sí? O las mujeres que en algún momento se meten al mundo de la prostitución, ¿cierto? Hay unas maneras de pensar, unas maneras de actuar, unas metas. Hay unas prevenciones, unos pensamientos, bueno, eso es un mundo, ¿sí? El mundo del empleado, ¿sí? Donde se mete a una carrera y finalmente, digamos, a lo largo de su vida, pues va a hacer eso, ¿cierto? Y pues eso es un mundo, ¿sí? El mundo de los informáticos, de los contadores, el mundo donde todos los días, pues entonces vive relacionado con eso y piensa en ello, ¿sí? Finalmente, el mundo del empleado pues siempre es lo mismo, ¿sí? Trabajo, un trabajo duro a lo largo del día y luego descanso y relajación en la noche y luego un ahorro para lograr algún tipo de entretenimiento mayor, ¿sí? Luego está el mundo de los emprendedores, ¿sí? Trabajo y esfuerzo diario por lograr ciertas metas, bueno, todas esas cosas. El mundo de los políticos, ¿sí? O de los líderes de una nación, ¿sí? Personas que tienen una influencia dentro de un entorno y tienen que llevar a unas personas y apoyar a cierto grupo de personas para que logren ciertas cosas, ¿sí? Entonces, el mundo de los metaleros, ¿sí? O de los punqueros, bueno, con sus crestas, con sus blue jeans de bota apretada, con sus taches, con sus ideas, con sus filosofías, porque los punqueros pues tienen una filosofía y hacen precisamente eso porque es una revolución, bueno, eso es una historia ahí que ya ni me acuerdo, el mundo comunista, ¿sí? Alguien que tiene unas ideas comunistas, entonces, que si el gobierno, que si la corrupción, que si
la opresión del pueblo, que si el bien. Entonces hay una serie de ideas con los cuales se va involucrando y poco a poco empieza a desplazar otro tipo de pensamientos y se concentra simplemente en ese grupo de pensamientos para pensar diariamente únicamente en ello, ¿sí? Y todo depende y todo es muy válido en uno involucrarse en diferentes situaciones dependiendo de las metas de uno. Entonces, cuando uno define las metas, entonces ya uno tiene que empezar a buscar un entorno que le sea favorable para el desarrollo de esa meta. Por ejemplo, si tú como meta y tu gran sueño es ser cantante y todas esas cosas, y cierto, tienes cierto grado de talento, pues entonces vas a y te involucras con ese mundo, ¿sí? Te involucras en un mundo donde hay cantantes, autores, donde todos los amigos que tú agregas a redes sociales están involucrados dentro de ese entorno, donde los videos que ven tienen que ver con, en YouTube, tienen que ver con ese tema, donde las películas, pues también ves las películas del tema, y poco a poco tu pensamiento se va involucrando y va pensando únicamente en ellos, ¿sí? De tal manera que eso poco a poco va a generar una serie de acciones que están involucrados con esa manera de pensar, porque la manera de nosotros actuar es a partir de cosas que pensamos. Nadie actúa a partir de una cosa que no piensa, ¿sí? Nadie es, por ejemplo, capaz de ir a golpear a qué sé yo, no sé, un niño, ¿cierto? Si en su pensamiento lo considera obviamente una cosa que no es adecuada y que no está de acuerdo con ello, pues entonces, si en su pensamiento no lo piensa así, pues entonces de ninguna manera se va a ver involucrado en ese tipo de acciones violentas, ¿sí? Pero si hay un pensamiento que dice, no, sí, porque tal cosa, y hay algo que lo justifica, tarde que temprano esa persona se va a ver involucrado en ese tipo de acciones, ¿sí? Entonces, esos pensamientos generalmente, no, como uno no es que mantenga pues el pensamiento activo y pensando muchas cosas, sino que el pensamiento de uno generalmente es pasivo, pues entonces, si es pasivo, pues entonces que sea pasivamente favorable, ¿sí? Es decir, que todo lo que venga a nosotros de cierta manera nos llene de unas ideas y de unos pensamientos para que de manera automática llegamos o lleguemos a pensar de una manera, ¿sí? Y a actuar subconscientemente de una manera que favorezca a nuestras metas, ¿sí? Eso es lo que yo quiero decir porque nosotros en gran medida somos la cultura en la que nacimos, ¿sí? Si tú, por ejemplo, hubieras nacido en la cultura china, pues entonces la manera de saludar pues sería con reverencias, o es en Japón, ¿sí? Sería comer con palillo y todas esas cosas. Y si eso es solamente en esos dos hábitos, pues entonces imaginemos toda una cantidad de formas de pensar, por ejemplo, la disciplina que tienen los japoneses, ¿sí? Entonces, todo es el ambiente dentro de lo que uno crezca. Y eso definitivamente influye mucho en la manera de pensar y de ser. Entonces, a partir de que tú encuentras tu meta, tu sueño, tu deseo, entonces dedícale un poco más tiempo a permanecer con el grupo de personas que están relacionados con esa meta, ¿sí? Y cada día dedícale un poco más de tiempo a ello. Y pues entonces de esa manera pues vas a lograr esas metas y vas a estar un poco más motivado respecto a ello y vas a actuar de una manera mecánica y automática, pero que van a llevarte a tus metas. Pues entonces eso era de lo que les quería hablar, ¿sí? A hablar. ya saben, un deseo intenso. Que no los deje dormir, que se acuesten pensando día, bueno, que se acuesten pensando de día, no, que se acuesten en la noche pensando en ello y que día a día piensen en ello para que se imaginen tengan una meta que se imaginen que es el paraíso, que es lo máximo y que lo van a lograr, ¿sí? Y que tengan una metodología para lograrlo y día a día se dediquen a ello. Segundo, establezcan ¿cómo se llama esto? Un grupo de acciones, unas tareas para realizar que en un mediano plazo les va a dejar una recompensa, ¿sí? Y que día a día se revisen y miren, bueno, hoy qué hice, qué de productivo hice diferente al día de ayer y qué hice para avanzar un poco más en aquello que yo quiero lograr, ¿sí?
Entonces, acostúmbrese a, primero, trabajar de manera ardua e intensa por las cosas, porque es la manera que se desarrolla la disciplina, y luego en un mediano plazo obtener una recompensa para que te sientas motivado y que esa recompensa se convierta en un poder, en una habilidad, y que lo puedas utilizar en otras cosas de manera positiva. Luego, tercero, encuentra unos mecanismos de presión. Cuando tú no eres capaz por ti mismo, pues entonces sométete a entornos donde de alguna manera tengas que hacer una promesa a alguien, o que alguien te vigile, o que te veas de cierta manera incitado y obligado a actuar de una manera por ese entorno en el cual tú tienes que actuar de esa manera. Un cuarto punto es, concentra tu energía, establece unos límites muy bien definidos y establece unos puntos muy específicos a los cuales tú te vas a dedicar, de tal manera que te concentres únicamente en hacer ello y no te desgastes y no te disperses haciendo otras cosas que no están relacionadas, ¿eh? Y finalmente, pues entonces encuentra un entorno, un ambiente favorable, involúcrate con personas, investiga temas, lee libros, busca fotos, que gradualmente vístete de esa manera en que representa eso que tú quieres lograr o que te involucra con eso, ¿sí? Eso de cierta manera, pues entonces va a programar tu subconsciente y tarde que temprano te va a generar unas ideas que te van a llevar a tomar unas decisiones que te van a acercar esas metas, ¿sí? No es lo mismo que, por ejemplo, tú crecer en un ambiente donde te quejas, donde las personas que a tu alrededor se quejan, te llenan de una mala vibra, te critican y tú también criticas. Todos los días vives discutiendo con otras personas, las otras personas discuten contigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te estás programando? Pues estás programando para discutir y para pelear y para, bueno, muchas cosas. Pero si tú te mueves dentro de un entorno donde te dicen, mira, hombre, ¿qué idea podemos generar al respecto para lograr esto? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Entonces, si te mueves dentro de ese entorno, pues entonces seguramente vas a empezar a generar unas ideas que gradualmente te van a convertir en tu forma de actuar y vivir, ¿sí? Y bueno, pues entonces, y bueno, y finalmente, pues se va a convertir en un estilo de vida. Y un estilo de vida es lo que finalmente nos lleva a lograr unas metas. Bueno, era lo que les quería hablar en este video. Ya, como se dice en récord, ¿sí? Está como estipulado los minutos, 30 minutos. Hoy nos demoramos 31 minutos. Pero bueno, espero que de cierta manera les ayude a generar esas ideas, les motive a lograr esas metas y a tener unas ideas claras respecto a las cosas que ustedes quieren lograr. De cierta manera, este video les aclare y les ayude en ello. Y bueno, pues nos vemos entonces en el próximo video, ¿de acuerdo?